Debes de tener hambre. Sí. Una civilización tarda 10 días en desmoronarse. Chip. Si privas a un hombre de sus necesidades básicas, en solo 10 días recurrirá a sus instintos primarios. Ay, no lo entiendes hasta que lo vives. Estuve en Irak, en la primera guerra del Golfo. 82 aerotransportada, ¡hurra! Una noche hubo una emboscada. Y un tal Miller y yo nos separamos de la unidad. Sin radio, ni comida. La base más cercana, a 200 kilómetros al sur, y echamos a andar. Bien. Al tercer día estábamos perdidos. Al sexto, sin agua. Sabes qué se siente, ¿no? Cuesta tragar. Al séptimo día, a Miller le flojeaban las piernas. ¿Sabes que el cerebro empieza a devorar músculos para sobrevivir?
Por eso te quedas en los huesos. El octavo día, los lobos acechaban. Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos. Yo lo acepté. Y cuando lo hice, lo vi claro. Verás, no veía a Miller. Lo que veía era una oportunidad. No era que yo quisiera. Es que tenía que hacerlo. Esa era mi prueba. Como verás, el sacrificio de Miller no era para que yo saliera vivo del desierto, sino para traerme aquí. Los débiles tienen un fin. Pronto entenderás cuál es. Excelente. ¡Entrenar! ¡Cazar! Tiene otra idea y quiere hablar contigo. Eso es lo que vas a hacer. No te preocupes. Te llevarán hasta él. ¡Mierda! Ya vuelve por ti. Ve con cuidado. Esos cazadores podrían estar en cualquier sitio. ¡Avanzamos! Vale. No tienes nada que hacer. Soy Phil. Os envío otra docena. Sé que son muchos, pero no puedo contarlo con esos camarones de los 20. Thank you.
echar un vistazo a esas putas promesas, Masaru. Comunicaremos a los de Glacier. Haremos lo que haga falta. Dejamos que los débiles manden su acción.
para trastornar a la gente. Joder, ojalá pudiera ver su cara cuando se entere de que ha perdido su pequeña cámara de tortura. ¿Sabes? Has sacado a todos de su error, agente. A todos menos a mí. Yo siempre he sabido que eras legal. Nos vemos en el cubil, soldado. Cuídate. Eso es. Uno de vosotros lo será. Otra vez no. Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único al que prueba. Yo estaba casado. Era preciosa. Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo de ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga, tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte, porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé mirando a mi hija, tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí, un don nadie sin dinero, sin nada. Y en ese momento supe que Dios me ponía a prueba, que había puesto un camino ante mí y que tenía que elegir. Así que acaricié a mi hija y me incliné para olerla. Rezamos juntos, pidiendo fuerza y sabiduría. Y entonces escuché el plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a patalear un poquito. Y luego nada. Quieto. Liberación. El Señor lo da y el Señor lo quita. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Vida lo que pida. Thank you.
¡Conoces tu cometido! Bien, sacrifica al rebaño. ¡Fuerte al rebaño! Entrenar, cazar, matar, sacrificar. Bien hecho, bien. ¡Conoces tu cometido! Has devuelto la esperanza. Llevábamos mucho tiempo esperándolo, agente. Mucho.